En los pacientes pediátricos es donde el beneficio de la protonterapia es mayor, debido a que los tejidos sanos alrededor del volumen que tenemos que irradiar son tejidos que están en desarrollo y son más sensibles a la radiación. Entonces, el reducir la dosis en los tejidos sanos alrededor del volumen que tenemos que irradiar donde está el tumor es lo que nos va a evitar el riesgo de desarrollar toxicidades en estos tejidos normales alrededor del tumor.